There's rumors online started yesterday that Tank is fighting Teofimo next. Do you know anything about that, Calvin? What's his name? Isaac Cruz. No, he was fighting what's the 147 fighter? Thurman. Thurman. That was a rumor too. So you know me personally, I ain't seen no contract. I know we've been reaching out to different fighters to try to get in the ring with him. So right there, we have to wait. So, ¿lo habéis escuchado de Calvin Ford? Calvin Ford acaba de decir claramente que él no sabe nada de esta pelea y que este rumor no es tan diferente del rumor que se había escuchado sobre la pelea entre Gervonta Davis y Keith Thurman. Lo que significa que él ha dicho que no ha recibido ninguna oferta, ningún contrato. No ha habido algunas personas que han estado reportando esto, pero he estado buscando por algo para confirmar estos rumores y no he podido encontrar nada. Supuestamente Teofimo López Siño había dicho algo, pero el mero hecho de que Calvin Ford no sabe nada, eso para mí significa que, you know, ahora mismo no hay pelea. Solo ese rumor entre Gervonta Davis y Teofimo López no tiene sentido ahora mismo. Y una de las razones por la que creo que tampoco tiene sentido es porque yo dudo mucho que Gervonta Davis vaya a subir a por Teofimo López cuando puede esperar a pelear con Navarrete para tener una mega pelea o también pelear con un boxeador como Nabi Ayune, que es probablemente lo que el equipo de Floyd Mayweather Jr. y el equipo de Gervonta Davis, que ahora mismo es su propio promotor, pero siguen trabajando con Leonard Ellerbe en diferentes aspectos de sus promociones, pueden hacer. So, una pelea con Navarrete sería igual de lucrativa económicamente que una pelea contra Teofimo, y una pelea con Navarrete sería más fácil para Gervonta Davis. So, ¿por qué no eliminar a Navarrete primero, hacer una pelea con él y, you know, o hacer una pelea con Nabi Ayune en este próximo año, que el equipo de Nabi Ayune probablemente lo va a intentar hacer? So, el rumor ese de la pelea de Gervonta Davis y Teofimo López no es verdad. So, es lo que ha dicho Calvin Ford. Peace out para todo el mundo, dale a su like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web de la boxing.com para más información y más noticias. Deuces.